Y hola gente YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante, pero bastante bien. Aquí en este nuevo video te muestro ya cómo registrarte en el servidor avanzado. Te muestro la página para que te puedas registrar y también vamos a probar la nueva incubadora de las P90 que estaría llegando aquí a Free Fire. Vamos a ver cuál es mejor, así que si te interesa, quédate que ya comenzamos. Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes. ¿Cómo participas? Suscríbete al canal, comparte este video con todos tus amigos en tus redes sociales, comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios y estarías participando. Y también por ahí estaría el muro de salud. Si tú quieres aparecer en el muro de salud, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta salúdame, válido para los 20 primeros en comentar. Estamos subiendo video de Free Fire todos los días. Ahora sí, continuando con el video, la página para que puedas ingresar a este servidor avanzado y registrarte, te lo estaré dejando la página acá abajo en el primer comentario fijado. Bajas hasta abajo y por ahí habrá un primer comentario fijado, dirá página para registrarse servidor avanzado. Y como podemos ver, ingresamos a esta página. Por aquí podemos loguearnos con Facebook, tan solamente con nuestra cuenta de Facebook. Y por aquí vamos a ver, todavía no aparece la fecha de para descargar este servidor avanzado, sale próximamente. Pero gente, la fecha más o menos estaría para descargarte el servidor avanzado a partir del 21 hasta el 27 de este mes. Y por aquí podemos ver la nueva skin de este nuevo Pass Elite de febrero. Y también por ahí sale la mascota. Quiere decir gente que la mascota estaría llegando para los primeros meses. Las primeras semanas del mes de febrero. Así que después del servidor avanzado cuando termina, por ahí estaría llegando ya la nueva mascota para el mes de febrero. Ya lo anuncia por aquí el servidor avanzado. Y pues gente, simplemente ingresamos a esta página. La página te lo estaré dejando en el primer comentario fijado. Vas, ingresas, le picas y vas a la página. Y por aquí pues nos dice el login Facebook. Por ahí te logueas con tu Facebook. Pero gente, al momento que le das en Facebook, por ahí quizás no cargue nada, no puedas ingresar, porque varias personitas también están intentando ingresar y por aquí esta página lo satura. Ustedes saben que Garena Free Fire siempre sus páginas cuando son muy usadas siempre se saturan, así que simplemente tienen que esperar. Simplemente es para loguearnos, todavía no se puede descargar. Para descargar yo creo que será a partir del 23 hasta el 27 de este mes. Y si tú tienes suerte por ahí y logras ingresar, tan solo tienes que poner tu nombre, tu correo Gmail que sea original de tu cuenta y también por ahí tu número de teléfono y logras registrarte. Pero todavía gente, no está confirmado que vas a poder ingresar al servidor avanzado, tan solo te estás registrando. Luego ya a partir del 23, como les digo, ya se podrá descargar este servidor avanzado. Esta APK de Free Fire del servidor avanzado pesa casi lo mismo que el juego de Free Fire normal que todos tenemos, así que tienes que tener bastante espacio para que puedas descargar este servidor avanzado si eres por ahí uno de los afortunados de poder ingresar a este servidor avanzado. Más detalles ya más adelante aquí en el canal cuando ya llegue la fecha de descarga de forma oficial. El servidor avanzado lo que te hace ver son las novedades que estarían llegando en la próxima actualización de Free Fire, que sería la primera semana de febrero, la actualización. Más detalles más adelante aquí en el canal en un nuevo video. Ahora pasamos a ver ya la nueva incubadora de las P90 que están épicas y por aquí vamos a probar todas las skins para ver cuál sería mejor. Comenzamos con esta skin verde, de color verde, que tendría como atributos 2 puntos de rango más 1 punto de precisión. Creo que esta es una de las mejores, ya que sería una de las más baratas. Estaría costando tan solo 3 piedras evolutivas y un pergamino. Con un evento por ahí de recarga de pergamino de esta nueva incubadora ya podrás adquirir esta skin. Además el color está épico, el diseño, todos los diseños son parecidos, ¿no? Los efectos que trae, pero los colores en algunas está demasiado épica. Este color verdecito está épico, me agrada demasiado. Hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Esta nueva incubadora ya estaría llegando en unos días acá a Latam. Y por aquí pasamos a ver la siguiente skin, que sería de color azul y tendría como atributos 1 punto de rango más 2 puntos de precisión. Como que creo que mejor está la verdecita, ¿no? Con 2 puntos de rango. Y pues gente, por aquí hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Estas serían las dos más baratas. Hazme saber cuál es mejor, la azul o la verde. Acá abajo en la caja de comentarios por ahí comenta. Yo creo que de estas dos, de la verde entre la azul, creo que es mejor la verde, ya que la verde tiene 2 puntos de rango, tendría mayor alcance. Al estar un poco lejos, a mediana distancia, el enemigo le caería más daño. Y por aquí podemos ver el diseño, son todos los diseños parecidos, iguales los efectos, simplemente cambian los colores y también los atributos. Y por aquí pasamos a ver ya la otra skin, que sería de color rosa, algo así, morada. Y tendría como atributos tan solo 1 punto de daño más 2 puntos de penetración de armadura. Como que esta creo que es una de las peores skins con atributos.
Ese atributo de penetración de armadura creo que no iba con esta skin, ya que esta skin está en segundo lugar, estaría en segundo lugar de esta nueva incubadora. Y por aquí pues como que la penetración de armadura yo probé en otras skins y como que no se sentía mucho esa penetración de armadura. O quizás esta skin como tiene dos puntos de penetración de armadura se siente un poquito más. Pero hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios. Para estar en segundo lugar como que no lo veo muy bueno los atributos. Y por aquí vamos a pasar a ver ya que sería la mejor skin de esta nueva incubadora, la más cara, todo eso con mejores atributos. Que tendría como atributos esta María o Rojita, tendría como atributos 2 puntos de daño más 1 punto de velocidad de disparo. Este skin sí que está agradable con todos los atributos, todo eso, ya que sería la mejor skin, estaría la más cara de esta nueva incubadora. Y pues gente, estos 2 puntos de daño están demasiado épicos, más el punto de velocidad de disparo, ya que estas P90 son bastante rápidas, más este atributo 1 punto de velocidad de disparo, va a estar súper épico, porque estas skins no son de distancia corta a distancia media. Continuando con el video, pasamos a probar estas nuevas incubadoras en modo entrenamiento para ver cuál está más épica, hace más daño, todo eso. Por aquí vamos con esta que sería la más barata. Yo creo que está épica esta skin, que el diseño, todo eso, y los atributos, el 2 puntos de rango, están demasiado épicos, ya que a mediana y a corta distancia causaría más daño. Y por aquí pasamos a probar en modo entrenamiento. Bueno, también trae mala suerte, creo, esta nueva skin. Y como están viendo por aquí, el daño que causa al momento que das un rojo hace bastante daño. No es como otras skins que por ahí pueden ver, miren, está a una distancia bastante considerable y hace bastante daño al momento que das un rojo. Para mí esta es una de las mejores skins, ya que tendría los atributos de rango, están demasiado épicos y sería la más barata de esta nueva incubadora, ya que muchas personitas no tienen muchos diamantes para invertir en esta nueva incubadora. Y por aquí pasamos a ver esta moradita que también está épica, no con sus 2 puntos de penetración de armadura, pero como que está en segundo lugar y estaría costando un poquito más, como que no lo siento yo muy... como que no está tan épico los atributos. Hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentarios, ya si tú, depende de ti, si vas a invertir en esta incubadora para obtener todas las skins. Y por aquí pasamos a ver esta, la mejor skin de esta nueva incubadora, que sería esta amarillita, que tendría como atributos daño más velocidad de disparo. Y por aquí pasamos a ver, miren, los disparos sí que salen bastante rápido, más que las skins P90 son rápidas también, y más este atributo de... más el daño que tendría 2 puntos también influye mucho en esta nueva skin. Creo que esta skin, si tú tienes tus diamantes por ahí, tienes la posibilidad de adquirir esta skin, está recomendada, ¿no? Ya que sería la mejor skin y también sería una de las más caras. Hazme saber tu opinión acá abajo en la caja de comentar cuál de estas 4 skins vas a adquirir de esta nueva incubadora, o no vas a adquirir ninguna, ya que pues esta más baratita, la verde, está súper recomendada, gente. Yo creo que voy a canjear esa nomás, ya que pues esta cara va a salir muchos diamantes, voy a tener que invertir esta, la más carita, ¿no? Que tendría como atributo 2 puntos de rango. Pero por ahí con poquitos diamantes se puede adquirir esta skin verde. Y por aquí pasamos a ver esta azula, que sería ya la última en prueba. Que tendría como atributos 1 punto de rango más 2 puntos de precisión. No sé por ahí si influya mucho esa precisión, ya que creo que la precisión ya depende de cada jugador. Más que las skins quizás influye un poco, pero la precisión en skin como que no lo siento mucho yo, ya que tengo varias skins de precisión y como que yo soy manco, igual doy puro pecho. Así que ya depende, creo que del jugador, esta skin azul, si lo vas a adquirir. Por ahí muchas personitas adquieren todas las skins de las incubadoras. Y por aquí yo les dejo con este video, yo con esto me despido. No se olviden que hoy día a partir de 10 de la noche, 9 y media, 10, nuevo video aquí en el canal, ya mostrándote de forma oficial el evento de Banco de Bermuda. Yo con esto me despido, nos vemos en un próximo video.